Bienvenidos a la sesión número 6, caudales de diseño para las redes de alcantarillado sanitario. Nos vamos directamente a la parte práctica, ¿cómo calculamos los caudales para la red de alcantarillado sanitario? Muy bien, si bien hemos determinado los caudales domésticos como también los caudales no domésticos, finalmente todo el caudal de agua potable no es que lo consumamos todo, sino que según la normativa del Reglamento Nacional de Edificaciones, la OS 070, hay una contribución del 80% a la red de desagüe. Por lo tanto, si nosotros hemos calculado todo el caudal de agua potable, el 80% va a ingresar ¿a dónde? A las redes de alcantarillado sanitario. Vamos a ver cómo se calcula. Tenemos nosotros primero que determinar cuál es el caudal promedio de aguas residuales. ¿Qué significa que va a ser un 80% del caudal promedio de agua potable? Pero ingeniero, mire, 0.69 por el 80% no es 0.33. Ajá. Recuerden que este caudal promedio está considerando un porcentaje de pérdidas. Ese porcentaje de pérdidas le han utilizado en otros fines, como es la agricultura, de repente fuga por las redes de las tuberías. Entonces, todo ello, si bien está saliendo del sistema de agua potable, esta no está entrando a la red de alcantarillado. Lo que está entrando es el caudal que está ingresando a cada vivienda. Y vemos que aquí es un del caudal total, como el caudal doméstico, el caudal no doméstico, el 80%. De 0.41 es 0.33. Entonces, esa es la justificación. ¿Qué más? Si ya tenemos el caudal promedio, significa que si multiplicamos por el K2, tenemos el caudal máximo horario de aguas residuales que van a, en las horas pico, van a correr o van a ser captadas por las redes de alcantarillado sanitario. Por lo tanto, tenemos esta cantidad, 0.66, que es por 0.33 por 2. Y ojo, hay que tener en cuenta los caudales de infiltración, porque el suelo pues, puede tener un nivel freático alto, un nivel freático medio, un nivel freático bajo. Un caudal de conexiones erradas, también que se considera como un 5% adicional. Siempre por ahí pueden haber conexiones clandestinas, o recuerdan que todas esas pérdidas se iban para otros usos, pero de alguna manera iban a llegar también al alcantarillado sanitario. No todo, pero por lo menos todo ello, por recomendación del CEPIS, se utiliza un 5%. Ajá. Entonces es fácil para nosotros agarrar un 5%. Un 5% del caudal máximo horario de agua de alcantarillado sanitario y añadirle. Pero ingeniero, ¿y el caudal de infiltración cómo se calcula? Ajá. También en la OS 070 nos indica que hay una tasa de infiltración que es el 0.05 litros por segundo por kilómetro. ¿De qué? De redes de alcantarillado que vamos a determinar para poder calcular la tasa de infiltración. Pero ingeniero, ¿tasa de infiltración de qué? ¿Acaso las aguas residuales se van a infiltrar por las tuberías? Pero si son tuberías de PVC. Sí, son tuberías de PVC. Antes eran de concreto, asbesto cemento, entonces había infiltración. Pero estos, por supuesto, por las uniones hacia los buzones, vamos a encontrar este tipo de infiltraciones, ¿no? Por supuesto, ahora ya hay tecnologías que evitan eso, pero generalmente en las construcciones, cuando se ejecutan los proyectos,
eso no está tan, ese uso no está tan generalizado como para determinar, para decir qué vas a hacer, ¿no? Entonces, de alguna u otra manera, si vamos a tener en cuenta el caudal de infiltración, si bien puede ser por lluvias, por ejemplo, vamos a tener también en cuenta que el agua subterránea, cuando tenemos un nivel freático del suelo, también va a poder ingresar a la red de alcantarillado, que es un mínimo, por supuesto. Mira, son 0.05 litros por segundo por cada kilómetro, entonces podemos considerar. Hay bibliografía, como la normativa boliviana, que considera, hay un cuadro de qué sucede cuando el nivel freático es alto, se considera 0.5, y cuando es bajo, 0.03. Entonces, lo recomendable, utilizar la normativa peruana, que estamos en Perú, 0.05. ¿Ok? ¿Y este 2, ingeniero, dónde sale? Ajá, estos son las longitudes de nuestras redes de alcantarillado. Por lo tanto, si nosotros vamos a estar en un plano y vamos a trazar las redes, todo ello lo vamos a contabilizar. ¿Cuántos kilómetros hay en redes en nuestro sistema de alcantarillado sanitario que estamos diseñando? Ah, va a haber unos 10 kilómetros. Muy bien, ahí está. No, es pequeño, no 5 kilómetros. No, dijeron, más pequeño, 2 kilómetros, 1 kilómetro. Ahí está. Ese es. Y la suma de esos tres será mi caudal de diseño. Y ojo, yo tengo que diseñar para un caudal proyectado, un caudal de consumo proyectado a 20 años, que sería 0.74. Por lo tanto, yo voy a diseñar las redes de alcantarillado sanitario para un caudal de 0.74 en el último buzón en la que él recolecta todo. Pero, ingeniero, la normativa nos dice que hay un caudal mínimo. Claro que sí. Por lo tanto, si nosotros tenemos 0.74 y nos dice la normativa que el caudal mínimo es ¿cuánto? 1.5. Entonces significa que en todas las redes, en todos los tramos, vamos a diseñar con 1.5 litros por segundo. Vamos a ver un ejemplo para que quede mucho más claro. Muy bien, ya estamos aquí en los planos. Vamos a ver un esquema de una red de alcantarillado. A ver, vemos aquí que tenemos una planta de tratamiento de aguas residuales y vemos aquí un conjunto de redes. Bien, si en mi punto me ha salido, en el punto de descarga de entrada, 0.74, no lo voy a diseñar con 0.74 el sistema. Lo voy a diseñar con un caudal de 1.5 litros por segundo. Significa que en todos los tramos, en este tramo, lo voy a diseñar este tramo de tubería con 1.5. Este tramo de tubería también con 1.5. El tramo de arriba también con 1.5 y así todos los tramos. Pero, ingeniero, no se suma este tramo con este tramo, no se suma 1.5 más 1.5, va a ser 3 litros por segundo. No. Cuando yo quiero tener aquí, tengo un caudal menor a 1.5, en todos los tramos lo voy a poner con 1.5. Es decir, el diseño va a ser con 1.5 en todos los tramos, sin importar que si ya se estén uniendo, porque de lo contrario, ¿qué sería? Vamos a tener aquí 1.5 más 1.5, así va a salir 3. Pero, ¿qué pasó si aquí mi cálculo sale 0.74? Ah, entonces, esos son los errores comunes que vemos que cuando diseñan cometen. Imagínense que sumamos todo esto para 1.5, finalmente aquí va a salir 100 litros por segundo y va a ser imposible. Me creerán de que así lo hacen. Y he visto proyectos que sí lo han hecho, donde el caudal final salía 57 litros, pero el cálculo decía que salía 2 litros por segundo. Entonces, era justamente porque había aplicado mal el criterio del caudal mínimo. Entonces, tengan en cuenta eso. Vamos a volver a nuestra plantillita. Resumiendo, vamos a tener nosotros que para el caudal alcantarillado, cuando, ojo también, no hay redes existentes, sí va a ser el 80%. Y tal como lo hemos explicado.
Pero cuando las redes existen, entonces en ese caso ya no corresponde hacer un cálculo. Ahí sí tenemos que ir y aforar el caudal de descarga del último buzón. Y para ello vamos a tener que identificar los dos últimos buzones, ver el tema de la pendiente, el material de la tubería e ir midiendo a cada hora el tirante de la tubería para poder con un programa como muy recomendable en la H-Canales para que puedan calcular los caudales máximos, mínimos y promedios de aguas residuales que van a descargar de esa zona. Pero cuando no tenemos redes de alcantarillado existentes, que es lo más común en zonas rurales, sí podemos hacer un cálculo hidráulico como lo estamos haciendo de esta manera. ¿Ok? Me gustó compartir hoy contigo esta clase. Te espero en la siguiente sesión. Si quieres adquirir los materiales, plantillas y la certificación del curso, te puedes comunicar el número de WhatsApp.